Antes de darle la palabra al señor Rodrigo Salazar Zimmermann, debo informar que la Conmebol acaba de decidir hace pocos minutos que el campeonato, la Copa América, que estaba prevista en Colombia y que Colombia había pedido que se postergue para que no se lleve a cabo el mes de junio por las dificultades que ellos están atravesando y que planteaba que sea en noviembre, Conmebol decide que no se puede llevar a cabo en noviembre y que en consecuencia se cambia la sede. En el curso de los próximos días sabremos a dónde es que finalmente va a ser disputada esta Copa, para la cual, como sabemos, está preparándose el equipo peruano y que esperamos naturalmente que juegue ahí en las mejores condiciones. Si se mantiene en junio, que sea en junio. Ahora sí, muy buenas noches, Rodrigo Salazar Zimmermann. Gracias por estar con nosotros, tanto más que hasta hace pocos minutos creo que estaba usted en una sesión digital organizada por el Consejo de la Prensa Peruana, del cual usted es director ejecutivo y que ha abordado un tema de actualidad grave. Buenas noches. Buenas noches, Fernando. ¿Cómo estás? Efectivamente, acabamos de cerrar un conversatorio en el Consejo de la Prensa Peruana sobre la relevancia de la libertad de expresión para la democracia, sobre todo en esta segunda vuelta que la vemos un poquito complicada. Así es. Díganos, por favor, ¿quiénes tomaron la palabra? ¿A quiénes habían invitado ustedes? Tengo entendido que ha habido una colega ecuatoriana que ha producido una fuerte impresión. Sí, tuvimos de hecho a dos invitados internacionales y dos invitados peruanos. En este caso los internacionales tuvieron Gabriela Vivanco. Gabriela es directora del diario La Hora de Ecuador, que nos explicó un poco cómo funcionaba el sistema de libertad de expresión bajo el gobierno de Rafael Correa. Y en realidad presentó un panorama bastante sombrío, si es que se va a hacer el camino que va a seguir el Perú. Tuvimos también a Ricardo Trotti. Ricardo es director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa. Tuvimos también a Andrés Calderón, que es director de la Clínica Jurídica de Libertad Informativa de la Universidad del Pacífico. Y Emily Luna, que es fundadora de Ojo Público. De acuerdo. Y mientras usted sesionaba, llegan las noticias de lo sucedido en Nicaragua. La policía del dictador Suelo, Daniel Ortega, que han arrinconado periodistas de una de las pocas publicaciones digitales independientes que hay en este país. Y han llegado también al Perú comunicados de la Sociedad Interamericana de Prensa y de la Asociación Internacional de Radiodifusión, puesto que los periodistas que son objeto de la indignación son periodistas que han sido agredidos de la televisión, ¿no? Efectivamente. Nosotros somos un caso que se viene sumando, un caso lamentable que se viene sumando al asunto de libertad de expresión a nivel regional. No solamente en Nicaragua, es El Salvador también, lo vemos todos los días. Fue Estados Unidos, una democracia sólida, cuando fue Donald Trump presidente, ¿no? Entonces es una corriente a nivel global que proviene principalmente de la derecha extrema, pero que no está, por supuesto, aislada de la extrema izquierda, porque los extremos se tocan finalmente, con una retórica en contra de la libertad de expresión, de la libertad de prensa, contra los periodistas y los medios de comunicación. Creemos que esto pues genera problemas graves para la democracia, sin duda. Lo hemos visto ayer y hoy con el caso de las periodistas de Canal N y periodista de Latina. Y desde el Consejo de la Prensa Peruana, y creo que cualquier periodista, cualquier peruano puede decir que puede estar en contra de la agresión. Es decir, a uno puede no gustarle un medio de comunicación, puede no gustarle el trabajo en periodistas, pero de ahí a ir a pegarle es una cuestión mucho más complicada. Ahora, todo este clima ha sido también promovido por la consolidación de esta expresión prensa mermelera, de mermelada, ¿no? Es la expresión que se ha usado también en estos últimos días, lo cual va creando un clima de hostilidad. En el caso concreto de lo que dijo el señor Pedro Castillo ayer, habló de una lista que le había llegado con algunas evidencias de cobros indebidos, pero esa lista nunca se conoce, no la presenta. Es un poco raro lo que dice Pedro Castillo. Digamos que son sueldos privados, ¿no? No tendría cómo saber que los sueldos privados los maneja un político. En realidad, hay libertad de contratación, ¿verdad? Entonces una empresa puede contratar a un periodista y pagarle lo que desee, sea mucho o poco, y eso no debe ser necesariamente de dominio público.
Entonces, pero estas declaraciones, este tipo de frases como prensa mermelera, prensa vendida o lo que fuera, lo que hacen es generar una polarización. Lo que hacía Trump, ¿verdad? ¿Cierto? Los medios de comunicación como enemigos del pueblo. Y eso no es cierto. Puede ser que a algunos no les guste la línea editorial de un medio de comunicación, pero puede pasar al siguiente y ver otro también. Pero lo que discutimos y lo que rechazamos es la retórica y son las acciones físicas y graves contra los medios de comunicación periodistas. ¿Usted cree que esta campaña electoral ha llevado a que algunas fuerzas quieran abolir el sentido crítico de los periodistas y convertirlos en militantes sometidos al poder de turno? ¿Cree que esto se ha acentuado en relación a otras campañas? Yo creo que sí. Si bien hemos tenido previamente campañas en las cuales se hablaba de la prensa mermelera y del rol de los periodistas, creo que está acentuado ahora. No solamente en cuanto a la retórica, sino también en cuanto a lo que se propone desde los planes de gobierno, ¿cierto? Lo vemos en el caso de Perú Libre. Le dedica 6 páginas o 5 páginas y media de su ideario, el 8% del contenido a los medios de comunicación, citando a ejemplos como Rafael Correa, como Lenin, ¿no? Que ya sabemos lo que eran esos casos de la Unión Soviética y de Ecuador, el tratamiento de la libertad de expresión. Ahora, eso no quiere decir que la candidata de Fuerza Popular tampoco sea un problema, porque, por supuesto, hemos tenido 5 años, 3 de ellos o 3 y medio de ellos, con su bancada mayoritaria, que intentó limitar la libertad de expresión a través de proyectos de ley. Entonces, lo que hemos pasado es de una situación en la cual se intentaba amedrentar a los periodistas con proyectos de ley a una situación en la cual se amedrenta a los periodistas de manera física. Eso es una gravedad que no debemos dejar de considerar. Pero, por otra parte, hay también manifestaciones sumamente positivas en la sociedad que indican que nuestra población está apegada a sus libertades, acostumbrada a sus libertades, base de la cual es tener una prensa libre en donde uno se pueda informar de fuentes diferentes y con profesionales de muy diferentes orientaciones. ¿Qué es lo que está pasando en el país? Porque sin la mediación de la prensa, uno estaría obligado a tener como única fuente lo que el poder quiere que uno sepa y que uno crea. Hay en ese sentido, por ejemplo, un comunicado de la Defensoría del Pueblo también, que se ha hecho conocer durante el día, que muestran que hay instituciones que resisten a esta presión contra la libertad de prensa. Sí, de hecho lo vimos durante las protestas en noviembre del año pasado en contra del gobierno de Manuel Merino, ¿no? Que se intentó copar o de alguna manera censurar la señal de Canal 7, Canal del Estado, ¿no? Entonces sabíamos que el Estado a veces tiene, o un gobierno en particular, tiene interés de poder manipular la información que recibe la gente. Ahora, yo sí creo que la población peruana respeta y valora su libertad de expresión. Las protestas que hubo el año pasado fueron por la democracia, y democracia y libertad de expresión son un mismo término, no, son sinónimos, ¿no? Y también en la última encuesta de IEP recoge que el 84% de los peruanos valoran mucho y les parece fundamental la libertad de expresión. Estamos hablando de una amplia mayoría de peruanos que no quiere que un gobierno les diga qué ver, qué escuchar, cómo escuchar, dónde escucharlo, ¿verdad? Ahora, ambos candidatos, por lo demás, además de estar sometidos naturalmente a la ley peruana y al pacto ético electoral, han firmado este lunes pasado una proclama ciudadana que contiene explícitamente una promesa relativa a las garantías a la libertad de expresión. Es muy grave que hace 3 días el candidato Pedro Castillo haya firmado una proclama ciudadana por la democracia, donde se comprometía no solamente a defender, sino a promover, y lo juró, ¿no?, la libertad de expresión y de prensa, y 3 días después ocurra esto. Las opiniones de Pedro Castillo a veces han ido en contraposición a lo que ha dicho previamente, ¿no? Pero tampoco deja de preocuparme lo que omite la candidata a Fuerza Popular, ¿verdad? Es decir, no meterse en contra de los medios de comunicación en la campaña no quiere decir que no lo vaya a hacer después. Entonces, yo creo que como periodistas
Y como Consejo de la Prensa Peruana y medios de comunicación tenemos que estar sumamente alertas con lo que pueda pasar en las próximas semanas y también en el siguiente gobierno. Contamos con usted, Rodrigo Salazar Zimmermann, para mantenernos alertas de lo que pasa en nuestro país y en el contexto latinoamericano. Nos ha hecho referencia a otros países. Es muy importante siempre tomar experiencia en procesos en los que se degrada la libertad hasta los extremos que hemos visto en otros países. Nicaragua es el día de hoy el caso más saltante, pero no el peor. Hay otros donde simplemente no hay ninguna forma de prensa independiente, en particular Cuba, ¿no? Pero Venezuela le sigue de cerca también. Muchas gracias, felicitaciones por este foro que ha organizado muy, muy oportunamente, y cuente, como usted sabe, con nosotros, con RPP, para difundir todo lo que tiene que ver con una libertad fundamental para la democracia peruana. Muchas gracias y muy buenas noches. Agradezco, muchas gracias, Fernando, y si me dejas unos 10 segundos para invitar al público, por favor, a que ingrese a la página perucheck.pe. Perucheck es una iniciativa del Consejo de la Prensa Peruana para, digamos, defendernos un poco de la desinformación que circula en redes sociales. Todas las personas que tienen su celular pueden ver que circula un montón de desinformación. Nosotros hacemos esto, desmitificamos y verificamos estas noticias a través de perucheck.pe, así que los invito a que lo puedan revisar. Muchas gracias por esta invitación, que yo reciproco invitándola a que venga usted cuando tenga tiempo para explicarnos más ampliamente este mecanismo del cual nos está dando cuenta perucheck.pe del Consejo de la Prensa Peruana para defendernos, si se puede, de las noticias falsas que circulan, sobre todo en las redes sociales. Muchas gracias, Rodrigo Salazar Zimmermann. Acá termina nuestro programa por hoy. Mañana es viernes y quedan invitados al último programa de esta semana, como cada día a las 7 de la noche, para ver las 5 de las 7. Muy buenas noches.